soy originaria de Mascota, Jalisco, y tengo aquí en el país 3 meses apenas. Y enamorada también, porque ya sé que tienes ahí un novio. No digas porque se sabe. Pero si yo vine aquí no es para hablar de mi novio, sino de un gran sueño que he tenido toda mi vida, de ser cantante. Eso no se vale preguntar cuánto llevas con el novio. Me dicen que te reencontraste con él. Bueno, es que él y yo nos conocimos de chiquitos y él se vino aquí a Estados Unidos y nos reencontramos y aquí estoy. Ok, pero está muy bien tu historia, pero ¿cantas bien o...? Les voy a confesar algo. Yo no sé si canto horrible o les llegan mis canciones, pero cuando yo canto, la gente se conecta conmigo y llora. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Y yo creo que estás un poco nerviosa y siento que lo puedes hacer mejor y quiero escucharte, así que yo te voy a dar el pase porque a mí me gustó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora tú qué perrona para la cantada, Beautiful. No, es que usted creyó que no había... Yo pensé que iba a acabar, ¿no? Agarra y bota. No, ese es el tono, ese es el tono correcto y lo hiciste yo creo que muy bien. No, Pepe, ya yo cuando tenga más... Bueno, a ver, me va a costar mucho darte el pase porque tuviste un final... muy terrible. Pero espero yo que en cuartos de final, pues ya, ahora sí que te veamos ya como una artista, alguien con seguridad. Muchas gracias, muchas gracias. Te voy a dar el pase, pero no digas porque no quiero perder fans, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues suerte y la muchísimas próxima. Muchísimas gracias. Ya no se muchísimas perdón. Gracias. Gracias. Lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien en cuartos pero de final. Pero la chica tiene razón, sí estaba nerviosa una vez. Sí, estaba nerviosa. O sea, como no soltaba, hola, como dice Pepe la es voz. Es que las primeras veces son bien, se pone nervioso. La primera vez que yo me eché una pizza yo solo así, la mirada y decía, no puedo. También. Había un nervio en mí, pero lo dije, vamos, me encomendé a Dios y ayuda a mi señor y vamos. Toda se la comió. Toda. Todita. Hasta el cartón. Ay, Infante, ¿por qué tienen una historia de amor tan bonita y tu novio no vino? Bueno, el trabajo. El trabajo. Así es, un hombre responsable. ¿Lo podemos llamar por teléfono acá en vivo? Claro que sí. A ver, ¿cómo se llama tu novio? Hugo. Hugo. A ver, ¿qué dice? Espero que no la riegue, ¿ah? Y todo el mundo bien atento. ¿Nos atenderá o no? Espero que sí. ¿Qué pasó, Guadalupe? Hola, ¿estás en la tele, amor? Hola, Hugo, te habla Luis Coronel. ¿Qué dice Luis Coronel? ¿Cómo está? Tu novia acaba de cantar, Hugo. ¿Cómo crees que le fue? Yo creo que le fue de maravilla, canta hermoso. No pasó, lo lamento, Hugo. Dígale a Don Cheto que le llevo tamales de elote. ¡Ay! Comprando y luego lo hagan los negocios. Métela a la lavadora con Don Cheto. No, son mentiras. Se llevó 4 pases, hasta Pepe le dio el pase, ¿eh? Y aquí lo esperamos en cuartos de final. A ver si la acompañas. Oye, para cantar, no, deme chance, no sean gachos.